a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a estas dos horas cargadas de mucha emoción, energía y muchas herramientas para que sigamos aprendiendo más de la vida saludable, de la crianza, de la actividad física, todo lo que viene relacionado con estos temas. Juanpa, qué belleza de hombre hoy, viernes, guapura. Será. Y eso que fue improvisado. ¿Ah, fue sí? Como, ay, ay, ¿qué me pongo? Por Dios, falta muy poco para el programa. Esto no me gustó, esto tampoco. Y cogí como los. No, pero sabes combinar muy bien. Bueno, me gusta, gracias, me gusta. Compa, muchas gracias, compa. Pues Manu, qué alegría poder estar contigo y con todos ustedes compartiendo una vez más de Mi Parque, Tu Casa, un programa lleno de todo un poco. Si usted se queda con nosotros estas dos horitas, usted va a ver que vamos a hablar de todo de una forma amena, vamos a ser cómplices, compinches y vamos a compartir un momento muy especial, como por ejemplo este Manu. Ay, Dios. Hoy les quiero compartir una dinámica familiar. Les cuento que yo vi el tarrito acá y dije, ve que eso tan bonito, y me lo quito y es que no, porque es una sorpresa. Y yo, ay no, ¿qué me vas a hacer en el directo? No, Manu, mira, no te preocupes, es una dinámica familiar. A veces en familia no sabemos como de qué conversar. Sí. A veces a nuestros hijos adolescentes hay que sacarles las palabras como con ganzúa. Sí. A veces como que no sabemos qué hacer. Sí. Entonces la solución a eso es, vea, el tarrito de las preguntas poderosas. ¿Y qué es esto de las preguntas poderosas? Uno previamente escribe preguntas abiertas que no den como para responder sí o no, sino que uno hace alguna pregunta y esto se da para que haya diálogo en familia. Sí, qué saca bueno. Una y yo saco otra. Entonces listo. Tú me la respondes y yo te la respondo. Ok. La... ¿Qué dice tu digo pregunta? Ya. Sí. Ay, no. ¿Cuál es el chiste más gracioso que recuerdas? El chiste más gracioso que recuerdas. Mira, no puedes responder, ah, sí. Ah, no, no. Dime el chiste más gracioso que recuerdas. Bueno, no es un chiste, aunque Juan Pablo después me dijo que era un chiste, pero yo lo escuché como una cosa en una emisora donde estaban hablando sobre el tema de cómo ponerle los nombres a los pequeños. Entonces, que ahora, ¿quién tenía la potestad de decir si sí o si no? Entonces, bueno, entonces que un señor en Cali es de nombre Tarzán, ¿cierto? Y que el señor es Tarzán y que le hacían mucho bullying y porque las noches lo llamaban a preguntar por Chita. Por Chita. Eso ya me lo habías contado, pero mira, eso vuelve y le saca a uno la sonrisa y mira lo que pudiste hacer. Ya soltaste más de una sola palabra y esto nos da pie como para que sí, o sigamos contando chistes o nos sigamos riendo. Mira la que me salió, por ejemplo, a mí. Si pudieras vivir dentro de una película por un día, ¿cuál sería? Matrix. Matrix. Me encantaría vivir en ese mundo de la matriz y ser Neo, tener los poderes de Neo y hacer todo eso. Me gusta. Pero es una película que a mí me ha impactado y me gusta demasiado y ya viene la cuarta, o sea, espectacular. Entonces, Juanpa, ¿ves las preguntas poderosas? Qué nota, ¿sabes qué? Puñito, qué buena herramienta tienes para que este fin de semana de pronto la podamos implementar. Que muchas veces hacemos esas reuniones de casa y es como, ¿qué hubo? ¿Qué más? Ajá. Bien, ¿y cómo va el programa? Ah, bien, sí. Ma. Una fiesta, parques, una reunión, sí, un shower. Todo. Perfecto, muy bien. Herramientas como estas y otros temas vamos a tener en Mi Parque, Tu Casa, porque hoy vamos a tener una emprendedora que le hizo la vida el reto. El tema del concreto. ¿El concreto? Sí, señor. ¿Y qué hace ella con el concreto? Ahorita le voy a mostrar, no le voy eso a decir verlo, de una pues. Vez. Pero es una preciosura. Y me decía, estoy un poquito asustada. Le dije, no, tranquila, somos los mejores amigos aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque somos una familia. Así es. También vamos a hablar de periodismo deportivo y vamos a tener aquí a un maestro del deporte. O sea, es solo uno empezar a relacionarse con él, uno ya se empieza a fascinar por su forma de hablar, por las anécdotas que tiene. Entonces, aquí lo vamos a tener compartiendo con nosotros. Así es, también vamos a tener yoga. Yoga, como siempre, una invitación para que ustedes realicen esta práctica, una práctica que es para todos, una profesora que hoy nos invita a la flexibilidad y la fuerza. Así es, y también vamos a tener, como siempre, una receta para que tengamos a la mano, así, recetas a la carta, sobre todo esas que uno necesita que sean como un poquito saludables, que sean recetas fit. Así es, y vamos a tener un entrenador que en redes sociales es el boom, es un mexicano, y es un profe que hoy nos invita a cómo no cometer esos errores cuando hacemos ejercicio en casa. Pues mucha gente en pandemia pues optamos por empezar o terminar o iniciar la actividad física, pero ojo, muchas lesiones vienen sucediendo. Vamos a conversar sobre él con este tema y nos va a mostrar precisamente algunos ejercicios. Bueno, ya que hablas de mexicano, se encontraron dos mexicanos y dicen, pues, órale, compa, pues se me apareció la Virgen de Guadalupe. Y dice el otro, es que, pues, órale. Es que lo entendemos, me salgo. A
continuación, entonces yo les... Se va un ratico, me dejan por favor las cámaras, gracias. No, pues llámenos, 604-268-6030 y nos vamos con la agenda de Mi Parque, Tu Casa. A continuación te presentamos la agenda de fin de semana que Mi Parque, Tu Casa trae para ti. Llegó el momento de asistir a uno de los eventos más esperados. Hablamos de Expo Artesanos, este reencuentro que nos trae paz, color, felicidad, admiración y la oportunidad grande de reconocer en ellos nuestro país. Serán 10 días de encuentro en Plaza Mayor desde este 24 de septiembre hasta el 3 de octubre. Consulta más información en la página www.plazamayor.com.co. Seguimos con la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, porque en sus 15 años regresa al Jardín Botánico para llenar de voces, palabras, imágenes, música e historias este museo vivo. Después de largos meses de distancias y de una versión virtual, este año la fiesta se vivirá de nuevo en la presencialidad, obviamente con aforos controlados en cada uno de sus espacios y actividades. Inscríbete en la página www.fiestadelibroylacultura.com y asiste a los diferentes eventos dentro de la feria, que será desde este 24 de septiembre hasta el 3 de octubre. Y este 24 y 25 de septiembre disfruta también de la obra Piazzolla en el Teatro Popular de Medellín a las 7:30 de la noche. La obra tiene el objetivo de reflexionar, dignificar y enaltecer el trabajo del artista incomprendido en esta sociedad. Goza de Medellín 2021, un evento que nos trae conciertos presenciales y toda una programación para disfrutar con amigos y en familia desde este 24 hasta el 30 de septiembre. El director Óscar Castañeda nos habla de este importante evento. Este año celebramos 25 años, muy felices de que a este festival durante estos 25 años hayan venido artistas famosos y que Medellín sea cada vez una ciudad cultural y una ciudad internacional, y que Medellín aporte a este propósito. Muchos de estos artistas todavía están y otros ya han muerto. Son 25 años. Todos estos artistas han venido a Medellín y le han entregado sus conocimientos, su arte a esta ciudad tan hermosa, y además de eso han compartido sus experiencias con los músicos locales en las clases maestras y en otras actividades donde hemos tenido la oportunidad de que los músicos de afuera interactúen con nuestros músicos que apenas están iniciando y que ya son profesionales en este oficio de la música y del jazz. Y por último, este 26 de septiembre, Confenalco Antioquia invita a sus afiliados y comunidad en general a disfrutar a las 11 de la mañana la obra de teatro La Ciudad de los Cómicos en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Medellín Compra Local, una iniciativa que viene desde la administración municipal, y hoy por supuesto en Mi Parque, Tu Casa siempre abrimos las puertas a nuestros emprendedores de nuestra ciudad, de nuestra Colombia, y hoy tenemos una emprendedora que asumió el reto de manipular el concreto y no solamente verlo como eso que está allí en las casas, sino volverlo muy, muy tangible aquí para las velitas, las materitas, para hacer lo que uno quiera, porque de aquí es apenas el comienzo de esa emprendedora. Ella es Ana María Cadavid, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Feliz de tenerte, qué bueno, una mujer hermosa, muy joven. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Por Dios. Tú, divino tesoro. Tú, divino tesoro. Le llevo ya más de 10 años a la niña. Y a los 22, y ya con estas ideas de empezar a producir, de hacer, de poner a prueba toda su creatividad y empezar un emprendimiento. Contanos, Ana, ¿cómo fue que surgió esta idea de hacer estos productos con concreto? Que Manu ya me lo había dicho y yo nunca me imaginé que fueran a llegar a ser maceticas en concreto. No, todo empezó en pandemia, cuando apenas estaban empezando como las primeras cuarentenas, uno buscando como cosas para hacer. Yo decía, algo creativo, yo no me quiero quedar viendo series ni películas en la casa. Entonces, bueno, empecé a ver en redes sociales que montaban como cómo hacer cositas en concreto, y era casi todo como moldes de vasos de plástico o tarros de pastillas, cosas así. Entonces empecé como con
eso, me gustó mucho y ya fui como de a poquitos ir creciendo como el, no sé, el chuzo. Investigando todo el proceso. Ajá, de tenerlo, porque tiene su arte. Tiene su porque arte. Porque si se seca un poquito más, porque si se seca menos, sí. Porque eso, porque yo les digo, que le contaba a ella que también lo intenté en pandemia, sí hice una mano de concreto, sí. Y precisamente fue como la experiencia de eso, pero le decía, es un verdadero reto hacer esto. Así es, y es un reto para muchas personas llamar y comunicarse de nosotros. Sí, señor. Que porque nos da nervios, porque voy a salir en televisión, se va a escuchar, entonces, ¿qué será que gagueo, no gagueo? Pero hay televidentes muy fieles y nos encanta que nos estén llamando, como María Clementina. Ahora, hola Cleme, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo bien, ves? Bien, gracias entonces a Dios, aquí viendo el programa como siempre. Excelente, ¿y cómo has visto entonces este trabajo y este arte de Ana María, el concreto aquí con las maceticas? Ante todo quiero felicitarla por la juventud que tiene y tan emprendedora a esta edad. Yo la felicito y Dios quiera que continúe aquí por muchos años. Es una belleza una persona tan joven emprender tan ligero. Gracias. Doña Clementina, mi Dios le pague por esa llamada. A mí me encanta que nos llamen, que nos feliciten y tengan la oportunidad, porque también eso es de valientes de llamar y decir, voy a llamar a felicitar a esta emprendedora por su juventud, por esto, gracias a nuestros televidentes. Pero yo te decía, esto es una familia. Aquí entre todos nos apoyamos, nos alentamos para seguir adelante. Clementina, un besito y un abrazo para ti, gigante. Listo, tú dices, yo les voy a mostrar cómo se hace. Yo quiero que compartirles un poco de mi emprendimiento, más allá de ver el resultado, que ya lo estamos viendo en punta, pero entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, entonces les voy a enseñar, este es el resultado final. ¿Sí? Vamos a hacer una velita en concreto. La idea es, les voy a enseñar entonces a hacer la velita y el envase, que también lo pueden usar como para hacer una maceta o para, pues, lo que prefieran. Para lo que uno quiera. Hasta, y ayer aprendí que hasta eso puede servir para yo poner snacks. Todo. Y repartir, o sea, absolutamente todo. Para todo. Me encanta, listo, ¿con qué empezamos? Entonces, bueno, les voy a mostrar qué vamos a necesitar. Entonces, aquí tengo cemento blanco y cemento gris. Vamos a hacer como este marmoleadito, entonces por eso vamos a utilizar los dos. Necesitamos agua, yo uso espátulas para mezclar, pero pueden mezclar con, con lo que les quede más cómodo. Pero eso es genial, en cocina le llaman la miserable, porque todo lo arrastra. Todo. Es buenísima. Tenemos un molde, pues yo uso un molde, pero pueden usar un vasito de plástico, lo que tengan en sus casas, realmente es muy fácil, se acomoda a todo. Entonces, esto es lo único que vamos a necesitar para hacer primero como la macetica o el envase. Y ya para la vela, que va a ser como el segundo paso, acá tengo la cera de soya, derritiendo ya porque se demora mucho derritiendo. Tengo los palitos, esto se llama un pabilo. Sí. Y yo sostengo el pabilo con un ganchito de ropa. Perfecto. Que vean que es muy así básico. De fácil, muy bien. Eso sí. Empecemos. Manos a la obra, mejor dicho, manos a la vela. Perfecto, y al entonces concreto. Vamos a coger un poquito. Realmente no hay como una receta exacta, no hay y eso una creo medida que también, como que hay casi esto de agua y esto de cemento. Uno a uno. Casi siempre, si vas a usar una taza de cemento, vas a usar una taza de agua, pero muchas veces va dependiendo de lo que vayamos a hacer, porque muchas veces puede que le guste a uno que el cemento esté un poquito más seco, otras veces un poquito más líquido. Si vamos a echarle colores a las cosas, es mejor que sea más líquido. Es lo que yo te dije, eso tiene toda su ciencia. Entonces ahí estamos mezclando el cemento con el agua. Sí, sencillo, listo, súper. Ya. ¿Cierto? Pues realmente en este momento vemos que está muy líquido, echamos más. Entonces, sí. ¿Debe quedar como si fuera para hacer pancakes o no tan espeso? No tan espeso. Mejor si es menos espeso, pero igual es más porque vamos a hacer ese marmoleado. Pero si lo van a hacer simplemente de un solo color, puede ser más líquido y no hay ningún problema, o puede ser más espeso y no hay ningún problema. Es simplemente como para que se mezclen muy bien los dos concretos. Este es el molde y aquí se deja hasta que se seque. Sí. ¿Cierto? Sí. Ahí está. Listo, perfecto. Se demora más o menos 12 horas secando, por eso yo traje pues como uno ya listico, como para que puedan ver más o menos el proceso. Pero sí. Pero genial, entonces, a mí me encanta la mezcla, o sea, me invita como a ponerle las manitos y empezar a sentir la textura. Sí, es a chévere. Jugar como con ella. Es muy Listo. Chévere. Y ahora seguimos con el gris, ajá, para darle ese toquecito. Sí. Yo quiero ver ese, a ver por acá, cómo quedó. Si lo sigo mezclando no hay problema, ¿cierto? Sí, no hay problema.
Pero cuidado, Manu, porque si de pronto haces una mezcla que haga que las partículas atómicas del concreto pues se difuminen entre ellas, puedes causar una combustión. Juan Pablo, ¿de dónde saca tanta cosa? No, no sé, tenía que decir algo porque el silencio me empezó como a parecer como que pues, no, estamos muy calladitos mientras estamos concentrados. Hay que disfrutar del proceso. Entonces tenía que salir con algo. Pero mientras, yo también con la invitada pues lo voy a hacer el juego de las preguntas. ¡Oh, por Dios! ¡Ana María! Ana, saca una pregunta, por favor, mientras hacemos la mezcla. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué te salió? ¿Qué harías si un desconocido en plena calle llegara y te diera un beso? La verdad, haría, con la sinceridad. La verdad, o sea, estamos en televisión, pero con sinceridad. Estás caminando ¿Qué y llega un desconocido, llegaba Brad Pitt y ¡pua! Ah, pero es que ¿qué si tipo es de qué tipo? Es diferente la cosa. No. O sea, ¿qué tipo de desconocido, Pablo? ¿Qué haría, Ana, si alguien te da un beso así en la calle? ¡Pan! Pues no sé, yo quedo como asustada, como, ¿qué pasó? Yo creo que sí. No, la verdad, creo que no. Si no me pregunte eso a mí, ¿por qué no? Vamos haciendo entonces con qué seguimos. Estas son las preguntas poderosas que hoy tenemos aquí en el programa. Entonces, bueno, les muestro, ya acá que tenemos las dos mezclas, tienen muy parecida la textura ambas, entonces la idea es ir cogiendo de las dos y ir mezclando. Como queremos hacer como un marmoleado, entonces la idea es que en el envase, también cuando lo vayamos como haciendo así, va a ir revolviendo. Mezclándose entre ellas. Ana María, al molde no hay que, ¿cómo se le dice? Impregnarle, untarle, ponerle algo adicional. Ah, bueno, súper importante que me preguntes eso porque sí se me iba a olvidar decirles. Si van a usar un vasito de plástico o algo así, sí es mejor que lo engrasen. Yo usaba aceite de cocina normal y eso queda perfecto. Pero si ya son estos moldes que son en silicona, es muy fácil, no se necesita nada y desmolda súper fácil. Perfecto. Listo. Entonces ahí, con paciencia, 12 horas más o menos. Sí, a ver, te voy a mostrar por acá. Ahí ya quedó listo, ¿cierto? Allá, ese es el molde. Te hago una pregunta, ajá. ¿Y cómo hacemos para el hueco? Ah, hueco, ya tú moviste acá. Ya entendí este molde. A ver. Sí, el molde es en silicona y tiene como ese pedacito duro. Me toca, vamos a agachar, listo. Porque... Hágale. Ahí. ¿Sí ven? Sí, señora. Ok. Y ahí está el molde. Voy a girarlo un poquito para que entiendan que ahí está el huequito porque yo no entendía de eso, porque pensé que era pegado. Claro, muy bien. Y ahí está, perfecto. Facilito, facilito. Exacto. Listo, vamos a dejarlo que se seque 12 horas. Aquí se va a quedar viviendo mi paquete. Muy bien. Perfecto, entonces. De aquí después de las 12 horas saldría este, que es más o menos ese marmoleadito que estamos intentando hacer. Ok. Y ya, entonces, para... hacerlo, ¿vela? O sea, después de las 12 horas tenemos ya este producto, sí. Y de acá ya decidimos lo que queramos hacer con él. Exacto. Que en este caso vamos a hacer una vela. Una vela. Exacto. Listo, vamos con el proceso de la vela. Con la vela ya tenemos la cera de soya derretiendo. Pueden usar también parafina, pero a mí me parece que es mejor usar cera de soya porque es más suave cuando entra como en el envase. Sí. Porque ya la parafina es como para hacer como un objeto en vela. ¿Sí me entienden? Okay. Como los velones de misa o como cosas así que no van a tener como un recipiente donde va a entrar. Entonces, bueno, ponemos el pabilo, yo le pongo así el ganchito. Genial. Para que vean que todo lo pueden hacer en sus casas, que es muy fácil. Entonces, listo. Y acá ya entonces tengo la cera derritiendo. Y nada, con guantes para que no se quemen. Yo la tengo derritiendo también al baño María. Entonces, para que no se quemen, van a servir la vela. ¿Y más o menos cuánto se demora en secar la cera para ya dejar la velita? Más o menos una hora para que quede bien, porque si es por ahí, bueno, no, por ahí en media hora puede estar dura, pero igual manera puede ser como muy fácil que se dañe o que empiece a tener como un poquito de burbujas o texturas, entonces es pero difícil. En ambos procesos ya es, si no, voilà, dejar ya pasó una hora. Y aquí la tenemos, ¿cierto? Genial. Vean, la voy a mostrar por lado y lado. Aquí está, recuerden que este fue este primer paso. Ya ella puso el pabilo con la pincita, lo tenemos y ya está durita, suavecita. Y ya está. Genial. El pabilo listo ahí. Exactamente. Ya Manu, Ana, a mí me encanta mucho cuando pues, uno dice, claro, es difícil emprender, tomar la idea, el qué hago y cómo lo hago, pero también muy difícil escoger el nombre de la empresa. ¿Cómo escogiste tú el nombre de tu proyecto? Pues, o concrete.
Al principio era, se llamaba Be Concrete porque me parecía como sé concreto, pues en español. Ajá. Entonces, ya después no sabía cómo ponerle, quisiera que tuviera como un nombre muy especial y este año, hace poco, murió una perrita que pues es como parte de toda mi vida, que se llamaba Coco. Entonces sí pensé que al llamarla, pues como el, no sé, el emprendimiento le hiciera honor a ella, entonces sí le puse Co-Concrete. Genial eso, porque ya estás haciéndole honor a tu compañerita de vida. Exacto. Y ahí siempre va a quedar ella ahí presente en tu proyecto. Claro. Entonces mira todo lo que hay detrás de un emprendimiento. Formar empresa, de un emprendimiento. Exacto. Sí. Ana, las personas que en este momento están emprendiendo, están así chiquiticas empezando, ¿qué mensaje tú les puedes dar? Siempre le preguntamos eso a nuestros emprendedores, porque el mensaje es que desde otro emprendedor, por supuesto, sientan que están apoyándose y que no están solos en este proceso, y quizás ver a un referente como tú y como Co-Concrete, hoy se está viendo tangible eso, ellos también puedan lograr ese punto. Pues, ¿qué les digo? Es paciencia, o sea, no hacer las cosas a la loca, no, pues como tomarse el tiempo en hacer pruebas, en probar, pues sí, en hacer todo muy bien, que les salga bien, sacar muy bien sus costos, no tener afán. Para mí eso yo creo que es como lo más importante. Y ya con eso, las cosas van saliendo. Eso sí, paciencia. Me gusta lo que nos está diciendo Ana María, no tener afán. Y eso es lo que nos refleja el proyecto que Ana nos ha compartido. Sí. 12 horas para que se seque el concreto. Una hora más o menos para tener entonces la forma de la vela. Y fuera de eso, pues si nosotros nos decidimos por utilizarlo como para que sea nuestro recipiente para una vela, pues nada más tranquilo y calmado que la luz de la vela. Entonces, tomarnos todo con paciencia y con calma. Redes sociales, porque yo sé que hay muchas personas que les gustan las manualidades, pero otras dicen, yo no voy a hacer nada de eso, yo lo que quiero es apoyarla, comprarle, porque nosotros acá lo que hacemos es incentivar la compra local. Entonces, ahí tienes las cámaras de Telemedellín. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Dónde te pueden llamar? ¿Cómo te pueden apoyar? Bueno, estoy en Instagram como @co-concrete_ y si no, me pueden llamar a mi celular 318-340-9937 y ahí me pueden contactar lo que quieran, lo que necesiten. También les voy a poner el paso a paso en mis redes por si quieren volver a repetir algo, me pueden preguntar lo que necesiten. Mejor dicho, abrir el conocimiento. Ajá, para que otros también aprendan y lo hagan. Por eso es claro que te va a ir tan bien en la vida. De verdad, de corazón, te va a ir muy bien, porque exponer y decir, yo también lo hice, vea, así lo hice, salga usted también adelante, es un tema de tejer y esta red y tejer la sociedad. Gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. No, un abrazo gigante, un beso gigante, y además porque yo sé, ella es tu madre la que te está acompañando. Sí. Besos a la mamá que también está acá, porque esto es un apoyo no solamente de ella, sino de toda familia. La familia, esto es algo de familia. Así que Ana, muchísimas gracias y éxitos, muchos éxitos con tu emprendimiento. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes, que nota cómo hacer conocer el emprendimiento. Amén, así sea. Así como tú, otros emprendedores pueden venir a Mi Parque Tu Casa, es muy sencillo, nos escriben miparquetucasa@telemedellin.tv y así de sencillo nos dicen, hola, somos este emprendimiento, bienvenidos. Paciencia, porque son muchos y queremos que todos estén acá, pero a ti, mil gracias por estar en Mi Parque Tu Casa. A ustedes, una pequeña pausa, claro, mapa. Tengan paciencia, porque yo sé que ustedes están felices, disfrutan mucho de nuestra compañía, nosotros de la de ustedes, así que estos mensajes son los dos minuticos de mensajes institucionales, pero ya volvemos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
aquí en Mi Parque, tu casa, y es el momento de hacer yoga. Sé perfectamente que ustedes en casa están haciendo diferentes actividades, pero lo que queremos es que usted por algunos minutos pues se conecte con la práctica, la vea, la disfrute y que usted después la pueda hacer, porque usted puede repetir este programa a través de www.telemedellin.tv o simplemente, nada, me invito a hacer una práctica de yoga, no importa la edad, ojo, que eso no tiene nada que ver con la edad, y por eso saludamos a la profe Kumari. Bienvenida, profe, ¿cómo estás? Namasté, muy bien, Namasté, muchas profe. Gracias. A Prema, sí, así, sí. Prema, y a Catalina, gracias por estar también aquí en Mi Parque, tu casa. Profe, ¿cuál va a ser la práctica de hoy? Hoy queremos invitar a hacer una práctica de conciencia de brazos, de activación de los brazos y de apertura de pecho, como un poco más de la flexibilidad. Muy bien, ¿y esto nos va a servir para qué? ¿Cuáles son esos beneficios? Primero que todo, pues para fortalecer. Vemos muchas veces que a las mujeres se les caen los hombros o los brazos, entonces como para fortalecer más nuestros brazos, también nuestro abdomen. Va a generar también mucho bienestar a nivel digestivo, a nivel de las manos, como estamos constantemente haciendo cosas con las manos, nos va a ayudar también a fortalecerlas. Y desde la parte espiritual, que el yoga no tiene nada que ver con la religión, ¿cierto? Con las diferentes Así religiones, ¿qué nos va a conectar? ¿Con qué nos va a conectar? El yoga es maravilloso porque no solamente te ayuda a nivel físico, sino también a nivel mental, a controlar o a tener más tranquilidad mental, emocional, a saber canalizar las emociones, a estar más tranquilo, más en plenitud. Muchas veces nos enredamos todo el tiempo, entonces el yoga nos ayuda a calmar un poco más. Listo, profe, yo pues tengo tacones y todo, pero yo las voy a dejar a ustedes acá en el set de Mi Parque, bueno, tu casa, para que por favor inicien esta práctica de yoga. Listo, perfecto, muchas gracias. Primero que todo, nos vamos a sentar en un lugar cómodo, tranquilo, puede ser en el piso, puede ser en una silla por el momento. Entonces vamos a cruzar las piernas, vamos a llevar hombros hacia atrás y vamos a cerrar los ojos dejando caer los brazos sobre las rodillas. Vamos a sentir nuestra respiración, ese fluir constante en inhalar y exhalar. Escuchando tu respiración, conectándote con ella. Los invito a que conectemos palmas de las manos centro del pecho. Este es un mudra, un gesto que se hace con las manos para agradecer, para honrar la presencia, para honrar nuestro cuerpo. Exhalamos profundo y vamos lentamente soltando las manos, dejamos caer de nuevo manos en rodillas y vamos a ir abriendo lentamente los ojos. Vamos a empezar a llevar brazos al frente, palmas de las manos mirando al cielo y vamos a abrir, activar bien nuestros dedos. Rotamos hombros hacia atrás y abrimos un poco nuestro pecho y vamos a cerrar deditos llevando dedo pulgar adentro. Inhalamos, abrimos, exhalamos, cerramos, inhalamos, abrimos, exhalamos, cerramos. Ahora proyectamos palmas de las manos hacia abajo, abrimos bien los deditos, alargamos nuestra espalda y de nuevo cerramos. Vamos a hacer círculos con nuestras muñecas. Siempre en conexión con la respiración, siempre sintiendo nuestro cuerpo, escuchándolo, lo más importante. Exhalamos, proyectamos de nuevo palmas de las manos al cielo y vamos a flexionar los codos. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Última vez, descansamos, rotamos hacia abajo y vamos a abrir los brazos, vamos a llevar hacia los lados, siempre abriendo nuestro pecho. Exhalamos, mantenemos y fortalecemos aquí, mantenemos esa firmeza de nuestros brazos. Inhalamos y al cielo, alargando. Y exhalamos lentamente, bajamos, dejamos caer. Manos de nuevo sobre las rodillas y vamos a dejar caer lentamente la cabeza llevándola hacia el frente y vamos a hacer medias lunas. Vamos a ir hacia el lado izquierdo,
hacia el lado derecho. Puedes cerrar aquí los ojos o los puedes dejar abiertos, como te sientas más cómoda, cómodo. Una vez más, ambos lados, relajando toda la musculatura del cuello. Volvemos al centro y elevamos la cabeza. Ahora vamos hacia adelante, si estamos en el piso vamos a llevar las manos bien apoyadas en la colchoneta o en lo que tengas. Apoyamos bien las rodillas y lo más importante, vamos a abrir bien los dedos, bien abiertos los dedos de las manos. Frotamos hombros, inhalamos, permanecemos aquí y lo que queremos es como presionar hacia abajo con nuestras manos, activando hombros. Y vamos a llevar sacro hacia adentro. Sacro es un nombre raro. Vamos a llevar glúteos hacia adentro. Activamos bastante. Y en la inhalación vamos a mirar al cielo. Nuestro ombligo quiere ir hacia el piso. Exhalamos. Ahora miramos el ombligo y la espalda se genera una curvatura. Inhalamos. Esta es la posición de vaca, gato. Exhalamos en gato. Masajeamos nuestra espalda una vez más. Inhalas y exhalas. Vuelves al centro. Ahora vamos un poquito de equilibrio. Vamos a activar bien brazos. Inhalamos y llevamos mano derecha al frente. Y vas a fijarte que la mano izquierda esté bien apoyada. Exhalamos, bajamos y cambiamos. Inhalamos. Activamos bien ese abdomen, fuerza de abdomen. Exhalamos una vez más. Derecha al frente, inhalando. Exhalamos, bajamos. Inhalando, izquierda adelante. Exhalando, bajamos. Vamos a ponerle un poquito más de fuerza, entonces vamos a llevar ambas piernas atrás. Esta es una tabla, activando bien el abdomen. Si no lo puedes hacer, no hay problema, puedes dejar con las rodillas apoyadas. Activa firme el abdomen, inhalas, exhalas, mantenemos 3, 2, 1, y en la exhalación lentamente lleva peso hacia atrás y al cielo. Alargando espalda, mira tu ombligo y que nuestra espalda se alargue. Quieres llevar el pecho hacia las piernas. Puedes flexionar un poco rodillas. Y en la exhalación descansamos, apoyamos rodillas en la colchoneta y vamos a llevar peso hacia atrás y manos, brazos un poquito adelante, deslizándonos un poquito hacia adelante. Puedes apoyar mentón o frente y descansar un poco. Exhala profundo, descansa, suelta. Y en la inhalación subes de nuevo. Y nos vamos a acostar. Vamos a dejar caer todo el peso en el piso, en la tierra. Vamos a llevar manos al frente. Estiramos, alargamos brazos al frente. Apoyamos en peines fijos en la colchoneta y vamos a llevar ahora antebrazos apoyados. Los codos van a estar en línea con los hombros. Y queremos rotar hombros atrás para abrir el pecho y vamos a sentir que nos jalan hacia el frente, alargando la espalda. Mantenemos aquí, 3 respiraciones profundas. Observando siempre el aire, el prana, la energía vital. Exhalamos de nuevo al frente, manos al frente. Vamos a apoyar las yemas de los dedos. Y aquí vamos a empezar a rotar hombros hacia atrás. Y las manos más hacia nosotros y abrimos un poco más nuestro pecho, enraizando firme los empeines. Y rotamos hombros, abriendo nuestro pecho, fortaleciendo músculos de la espalda,
abriendo nuestro corazón. Exhalamos lentamente, volvemos al frente. Estiramos y descansamos en la exhalación. Ahora vamos a llevar manos al lado de costillas del pecho, del tronco. Enraizamos firme los empeines. Inhalamos y elevamos un poco el tronco. Que los codos estén bien pegaditos a nuestro pecho. Y vamos a abrir. Queremos proyectar al frente de nuestro pecho, inhalando. Si te cansas, puedes bajar y de nuevo volver a subir. Exhalamos lentamente, bajamos. Y vamos a dejar caer cabeza, brazos. Respira profundo. Y siente tu corazón. Aquí vamos a escuchar el corazón. Conectarnos con la energía de la tierra, de la madre. Inhalamos de nuevo, volvemos, subimos, llevamos manos a los lados del tronco y vamos subiendo lentamente. Unimos rodillas y alargamos aquí la espalda y vamos a balasana, la postura del niño. Dejas caer frente al piso. Inhalamos y lentamente vamos subiendo nuestro tronco. Nos podemos quedar sentados aquí sobre los talones y quedarnos un momento respirando profundo, observando cómo está el cuerpo, cómo está la mente, cómo está el ser. Recordando que el yoga significa armonía, unión con nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Permiso. Namaste, chicas. Qué envidia. De verdad, de todo corazón. O sea, qué rico haber venido de ropa deportiva y haber practicado con ustedes, pero también qué rico verlas porque generan esa paz, esa tranquilidad y todo eso que podemos hacer la práctica en casa, porque hay muchas cosas que podemos hacer y no necesitamos de un mat, no necesitamos de la ropa deportiva, sino simplemente relajarnos, conectarnos con eso. Profe, ¿dónde la podemos seguir? ¿Cuáles son sus redes sociales? La invitación a la que las personas practiquen yoga, ¿cuál sería? Bueno, nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook, en @govindasyogamedellin. También mis redes personales, kuma.dasi. Y es una invitación a que se den ese regalo. Es una herencia, un regalo que nos han dado desde la India, desde la tradición ancestral, que nos va a beneficiar, como tú dijiste, físico, mental, espiritual. Y no se necesita de tener esto, esto es externo, es más bien una práctica interna de conectarnos con nuestro ser. Me encanta, chicas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Bienvenidas por acá, Mi Parque, Tu Casa, para que sigamos aprendiendo esta práctica de yoga. A mí me encanta esa sección porque les digo de corazón que cuando estuve en todo el tema de la enfermedad, esto me permitió entender que mi cuerpo llegaba hasta un límite, pero no tenía que esforzarlo más, pero sabía que mi parte emocional se estaba moviendo y podía ayudarme en todo el proceso de enfermedad. Así que por eso es la invitación que tenemos siempre para una práctica de yoga. Chicas, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa y por supuesto regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, y es momento de tocar un tema que yo sé que a muchos nos apasiona. Y nos apasiona porque ver un deportista es ver a alguien que le da mucho, pero mucho al país. Alegrías, orgullo y muchas sensaciones y otras emociones. Y de la mano de los deportistas están los periodistas deportivos, que están ahí detrás de cada uno de ellos,
y narrándonos, informándonos y trayéndonos también muchas cosas, como por ejemplo hoy, Amado Hernández, que nos trae su experiencia y su libro. Amado, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Juan Pablo, un placer, estoy feliz. Créanme que estoy como los niños en el preescolar cuando les prometen que al día siguiente habrá paseo. No dormí pensando en este momento y estoy muy contento, muy feliz, así que soy de ustedes y con mucho gusto lo que les pueda compartir. Amado, si yo le digo a usted líneas, voces e imágenes, periodismo deportivo entre esto, ¿qué significa para usted este título? Significa una llamada, un amigo que me dice, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y yo dije, me va a invitar a tomar tinto. Y yo, no, nada, ¿por qué? Y me dice, para que escribamos un libro. Escribamos un libro. ¿Oíste de qué? Periodismo deportivo, lo de nosotros. No hay nada conceptualmente acerca del periodismo deportivo. Hay escritos, relatos acerca de periodistas, anecdotarios, deportistas, pero no una, dígase, conceptualización ítem por ítem. Y empezamos a trabajar en eso y fue nuestro libro, Periodismo Deportivo entre líneas, voces e imágenes. Escuche, sí, Juan Pablo, Amado Hernández, David Zapata, John Jaime Osorio, JJ, sí. Osorio, y sacan este, yo le digo a él, este bebé, porque hermoso. Es que eso es un bebé hermoso, y él me dice, de los muchos que vienen. O sea, ya cogió vuelo, Amado, ya lo hizo una vez y ya tiene texto para rato. Manu, cuando dijiste bebé, durante un año mantuve a varios amigos, ¿oíste? ¿Vos qué? ¿En qué estás? Y yo estoy feliz, ¿pero por qué? Voy a ser papá. Y entonces ellos se dirigían a, ¿cómo así? ¿Pero y quién es ella? Y no sé qué, voy a ser papá. Claro. Y era una metáfora para decir, íbamos a parir un libro y aparece este libro. Es un intento por tratar de explicar un poco lo que es el quehacer, el ejercicio periodístico en todos los medios, pero también entendiendo que ya lo que es radio, televisión y prensa no son la exclusividad, también hay otros medios alternativos y cada uno de esos medios exige que el periodista se prepare de una forma. Si bien los principios del periodismo serán siempre los mismos, pero cada formato va a exigir de voz de una forma distinta. Y lo mismo, las historias van a ser las mismas, pero tendrán que ser contadas con un diferente tono y una diferente, diría yo, forma, formato, diseño, tonalidad para poder captar. Amado, ¿qué le quedará al lector luego de tener la experiencia de leer el libro de periodismo deportivo? John Jaime Davis hicieron aportes conceptuales muy tremendos. Yo soy muy pasional, yo traté de vertir todo lo que es pasión en el texto y seguramente hay muchas personas que son amantes del periodismo deportivo, a uno le dicen, yo quiero ser narrador deportivo, yo quiero estar ahí, entonces seguramente vamos a contagiarlos con esa pasión, con esa energía, con esa vibración, pero también, y esto quizás sea una herencia de mis, yo empecé estudiando filosofía. Ajá. Y no hay filósofo que no deje una pregunta. Entonces dejo muchas preguntas allí también planteadas, porque muchas personas llegan al periodismo deportivo guiados por la pasión de estar ante el micrófono, ser famoso, mover mundos. Pero, ¿oíste? ¿Acaso no te está moviendo mucho el ego y la vanidad? ¿Acaso no deberías trasladar tu energía hacia otro punto? Es el deporte. Somos homeros posmodernos que recitamos una historia. Los héroes son ellos, no nosotros. Y entonces por eso hay que desplazar un poquito esa parte egocéntrica de uno y creo que es parte del mensaje que dejamos allí. ¿Por qué esa energía? ¿Qué fue lo que te sumó y te llevó a ser ese periodista deportivo? ¿Por qué no otra fuente? ¿Por qué no estar, no sé, haciendo otro tipo de periodismo, sino que te llevó a eso? Y además porque hay algo muy bonito que dicen ellos acá, son los periodistas deportivos, somos la sombra de los atletas, tanto en sus momentos de gloria como en sus momentos de desgracias. Somos profesionales que narramos, explicamos, informamos, formamos y opinamos sobre los hechos deportivos. Manu, como mujer, me lleva a los espacios de mayor sensación, sentimiento. La pregunta anterior está conectada con esta. Y ojo con la respuesta que no es acomodada. A propósito de hoy se le dio una bienvenida a una persona muy importante en el canal, ¿cierto? Sí. Y voy a conectar esta respuesta con esa anécdota. Vivo
en una casa de adobe desnudo, teja de eternit, hay una mesa pegada contra la pared, dos patas, y sobre la mesa hay un radio Philips, de esos que cuando uno encendía, por detrás salían unos bombillitos y alumbraban. Se enciende la radio 7:30 de la noche, año 1981, y hay una voz que está en medio de una vocinglería diciendo: y salta el equipo colombiano a la cancha. Yo estoy pegado al radio con mi hermano mayor, que para esa época imitaba a los narradores, yo lo escuchaba, y ese equipo saltaba con esta nómina: Pedro Antonio Sape Jordán, Willington Ortiz, Horacio Capiello, El Cococho Álvarez, Ernesto de Jesús, El Tigre Benítez, Rafael Otero, Freddy Arce Valverde. Yo sé que si nuestro personaje hoy está allí, seguro eso lo va a poner a vibrar. Porque él es joven como para de pronto estar al día con esto, pero el hincha que se respete de ese equipo tendría que conocer esto. Y hay una jugada en el partido, eso es icónico. Toma la pelota Capiello, descarga zona media, la toma Willington Ortiz, Willington con la pelota, pasó la línea media, Willington dejó a Tarantini en el camino, viene Pasarela, lo dejó, ahora queda el Pato Fillola, entró, lo sacó, tiró, gol, gol del Deportivo Cali, gol de Willington Ortiz. Ese gol era la época en que no existían las barras bravas en Colombia. Era la época en que todos éramos hinchas de cualquier equipo colombiano que nos representara afuera. Era la época en que esa vez, esa noche, en ese ranchito, todos éramos hinchas del Deportivo Cali. Y ese Deportivo Cali le ganó al River Plate de Argentina 2-1 después de haber empezado perdiendo 1-0. Y recuerdo que el narrador decía, después del gol de Willington, Cali empieza perdiendo 1-0, Horacio Capiello, que era un argentino, empata de tiro penalti, y después Willington se hace ese gol. Salir desde cancha propia sacándose a todo el mundo y gol, decía el narrador. Se queda callado el estadio. Imagínense el Monumental de River con ese ale, ale, ale. Después de esto, que pase lo que pase. Que se caiga el mundo si quiere, pero esto me dejará feliz por siempre, cumplí, decía el narrador. Ajá. Y yo me quedé, yo era un niño, 11 años, y me quedé pensando en eso. Y mi hermano todas las tardes narraba goles, mi hermano mayor. Y quería ser narrador, y yo lo escuchaba, Ahí nace esa pasión. Oiga, y tu hermano lo fue narrador. Porque usted es un teso, déjeme decirle, amado. Que te digo que me traslado automáticamente. Total, no, yo aquí estoy en una película. Va a meter el gol. O sea, Dios mío, qué poder, qué arte el que tenés para esto. Y respondiendo a la pregunta de Juan Pablo. Él fue narrador conmigo en la casa. Hizo locución en esa época. Sí. Para su época se exigía la licencia, pero él trabajaba para mantenernos. No le quedaba tiempo para estudiar, presentó el examen, no lo pasó, no pudo conseguir la licencia y no fue narrador en sí, en medios de comunicación, pero conmigo se pasaba horas en las noches narrando. Vea, don Amado, usted es un teso y por ahí nos llega información sobre Amado y sus tesos. Cuéntenos. De la Universidad de Antioquia. ¿Qué es eso? Cuando yo empecé en la Universidad de Antioquia, yo pasé a mi segunda opción, que era filosofía. Mi primera opción era comunicación social. Se presentaban 5.000 para 15 cupos, recuerdo. Entonces empecé por filosofía, me encantaba la filosofía. Cuando logré el cambio a comunicación social, después de estar con Sócrates, Platón, Aristóteles, pienso, luego existo, llegué a comunicación social y todos eran primíparos, pero yo llevaba 4 semestres en la universidad y iba para el 5.º semestre. Entonces en la facultad había un torneo de futbolito y le dije yo a los muchachos, participemos del torneo de futbolito como los primíparos, pero hagamos pretemporada porque hay equipos muy buenos, y empezamos a hacer partidos amistosos. Cuando me dice uno, a mí me encanta la salsa, me fascina la salsa, y yo les hablaba de salsa todo el tiempo. Cuando, bueno, va a empezar el torneo, ¿cómo vamos a llamar el equipo? Y llega uno de los muchachos que se llame Amado y sus tesos. Sí, hubo una orquesta que llamó Fruco y sus tesos, que se llame Amado y sus tesos. Y yo, no, 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 no.
¿Vos crees que vamos a salir allá que nos pulvericen y después cómo quedo yo? Peor. Salimos como Amado y sus tesos y ese equipo fue una leyenda en la facultad porque ganó 4 títulos, 4 títulos. Eso fue único y cuando me fui a graduar en el 96, tomaron el balón, el último torneo que jugamos, que fuimos campeones, le faltaban 3 cascos y en cada casco estaban los rivales más serios. Felicitaciones, te graduaste, no sé qué, en fin, todavía tengo el balón. Esa es la historia de Amado y sus tesos. No, qué historia tan espectacular. Y Amado, tú lo metes a uno en la película de una forma muy particular, que uno podría decir que estás haciendo poesía deportiva. O sea, mira los detalles con los que empezó la historia del gol de Wellington, claro, del televisor, del encender, para luego darle toda esa atmósfera. Y si eso ha sido así en vivo, ahora imagínense cómo será el libro. ¿Cómo será el libro? Que lo que podemos encontrar, esto es un libro que lo hicieron dirigido a quién, porque me decías nada más que muchas personas que ahora se están preparando y que les gusta el periodismo deportivo, pero si una persona común y corriente X que le guste el tema deportivo, pero no sabe mucho de esto, precisamente el periodismo, ¿con qué se va a encontrar? ¿Lo puede disfrutar también? Miren, televidentes, nosotros somos unos privilegiados. Porque así como los deportistas son los héroes, nosotros somos como el medium para llevar lo que ellos hacen a ustedes. Y en ese fenómeno, en esa metamorfosis, nos terminan convirtiendo a nosotros parte de sus vidas. Nos llevan a un ambiente de lo artístico. Y por eso hay quienes dicen, me quedo con este canal y no con aquel. O escucho a esta emisora y no a esta. Y eso para nosotros es un gran privilegio. ¿Qué van a encontrar en ese libro? Van a encontrar no solo conceptos acerca del periodismo deportivo en todos los roles, sino que también van a encontrar a figuras muy importantes del periodismo deportivo colombiano e internacional que consultamos para que nos legitimaran conceptualmente los diferentes temas. Entonces, hay una institución del periodismo deportivo acá que es don Uveimar Muñoz Ceballos. Él hizo el prólogo. Él también habla sobre el lenguaje como analogía de la guerra. Ahora estabas diciendo que necesitabas unas imágenes para el defensor del televidente. Una vez el defensor del televidente me invitó para hablar de, oíste, ¿y por qué utilizas tantos términos bélicos en tu narración? Y yo le decía, porque justamente el deporte en su competencia es una guerrita civilizada, imaginaria. Entonces, de ahí nacen todas esas terminologías. Bueno, Uveimar Muñoz, Juan José Buscaglia, está Goga, la narradora de ciclismo. Sí. A propósito, durísima, invitación a todas las mujeres, a todas las mujeres. Una mujer me dijo una vez, yo quiero narrar y yo, hazlo. Y uno sabe que hay una cortina muy fuerte ahí por el machismo. Nuestras sociedades son muy machistas. No, caramba, esto es de una expresión artística. El que tenga talento, que nos lo comparta. Sea una voz femenina, sea una voz masculina, sea de donde venga. Me encantaría escuchar a una mujer narrando un partido. ¿Cómo lo hará? ¿Qué toque le hará? ¿Con qué días hará? Si Bambino Pons le canta a los que hacen goles en la liga inglesa, pues ¿por qué no puede venir una mujer con otra propuesta, con algo distinto? ¿Será que Manu ¿Que se, yo? Se anima? Vea, sí. Hacemos algo. Manu, ay, hagamos Manu, un ejercicio. Sí, Manu, en vez de la pregunta, me le mido a que Amado le ponga el ejercicio a Manu. Manu, vea, a ver, yo la llevo con la jugada hasta el borde del área. Dispara y tú cantas el gol. ¿Yo canto el gol? ¿Tú cantas el gol? Sí, cántelo. Listo, hágale pues. Bueno, me ayuda. Ahora, listo. ¿De quién hacemos el gol? No, Selección Colombia, para que quedemos Selección así como Colombia, neutral. Selección Colombia. Selección Colombia, bueno. Usted es mi comentarista, ¿sí o no? Hágale pues, yo le comento. Entonces, pínteme la jugada. Vamos a pensar en el gol de Colombia en el Mundial de Brasil, el de James. El gol de James. ¿Se acordás? El de James. Disparó, pegó arriba en la barra horizontal, cayó casi en la barra horizontal contra Uruguay. Ah, Brasil, ¿sí? Uruguay, entonces exacto, listo. Entonces, filas pues. Ataca Colombia, ahí está, se defiende Uruguay. La esférica que viene a 3/4 de cancha, viene arriba en bola aérea. James saca el pecho, la mata, giró, tiró. ¡Gol de James! Espectacular golazo de James Rodríguez. Vea cómo para ese balón con el pechito luego del rebote del equipo charrúa. Dan el travesaño y entra. Señoras y señores, Colombia clasifica la siguiente ronda del Campeonato Mundial.
¡Clasificamos! ¡Yeah! Oiga, yo creo que a mí me daría un infarto. O sea, uno, por ahí está la narración de cuando Colombia metió gol en el último minuto contra Alemania en el Mundial de Italia 90, y uno escuchaba las voces quebradas de los comentaristas y todos, o sea, no sabían cómo reaccionar a semejante jugada. Pues así como hay aficionados que les encantan los equipos y que les encantan las transmisiones, uno empezó tal cual, hincha. Mundial del 90, Colombia ante Alemania, primera ronda, está perdiendo Colombia 1-0, con eso nos vamos del Mundial. Seguro estás pensando en la narración que estaba haciendo don Edgar Perea, el champion, caballero, con Oveimar Muñoz Ceballos. Y la jugada es esta. Toma la pelota, Leonel. Así narraba Perea. Sí. Toma la pelota, Leonel Álvarez. Ahí está Colombia. Tiene la zona media. Entrega para el pibe Valderrama. Otra vez el bendito Fajardo para el pibe Valderrama. Metió el pibe Valderrama para Rincón. Entró Rincón, tiró. Gol colombiano, gol. Gol colombiano, gol. Gol colombiano, gol. Y después termina diciendo algo así como: y estas cosas pasan porque Dios es colombiano, Dios es colombiano. Y entra Oveimar Muñoz Ceballos en el comentario. En un minuto pasamos de la agonía al éxtasis. Dios, cómo te amo, Dios, cómo te amo. No, va, yo le vea, ya cómo me puse. Ay, mira, mano, los pelos de punta. O sea, no, pero mira qué es lo que ellos provocan, claro, en esa narración que transmiten en ese momento. Y yo decía, o sea, me sentí ahí, o sea, qué emoción poder tener esto. Amado, qué rico poderte tener acá. Y antes de despedirte, me piden que te pregunten por Norita. Estábamos en una transmisión de televisión de un torneo con unos niños yendo a municipios. Era algo muy bello porque interactuábamos con los niños, con las familias de los niños. Entonces había un partido y, hombre, ¿por qué no invitamos a un comentarista del lugar, del pueblo, para que esté con nosotros? Estaba mi comentarista y yo narrando. Busquemos a un comentarista. Nada, no aparecía. Cuando aparecen con una señora. Esa señora sabe mucho de fútbol, pero mucho de fútbol. Ella es, ¿cómo se llama usted? Doña Norita. Ah, doña Norita, listo, pongámosla ahí. Doña Norita, pilas pues, ya vamos a entrar al aire. Postura ante la cámara, seriecita, tan bien juiciosa. Listo, ahí está doña Norita. Doña Norita iba con un equipo. No voy a decir el equipo y el lugar para no comprometer mucho. Okay. El caso es que Ran empezó la transmisión y ahí está doña Norita. Una de las de doña Norita. Llega y ¿cómo es? Entonces le pregunto yo, doña Norita, el arquero de este equipo, su equipo, ¿qué tal? Él tiene una fineza tremenda. Él no suelta ningún balón. Es de lo más seguro. No, perfecto. Es el comentario de doña Norita. Ahí está, viene la pelota en el aire. Salió el arquero, soltó el balón, remató y gol, 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 gol. Doña Norita, gol. Esa fue doña Norita. Y cuando termina el partido termina empatado y hay que ir a penales, ¿cierto? Sí. Entonces, listo, vamos a una pausa, ya regresamos. Tan, pausa, tan, tan, tan. Todos preparados para los penales. Volvemos, tan, tan. Mi comentario. Listo, empezamos con la serie de penales. Doña Norita. No estaba doña Norita, se había ido. Cuando enfocan, doña Norita estaba ya en la tribuna. ¡A Norita! La historia de doña Norita, nuestra comentarista. ¡Qué belleza! Pues, Amado, qué rico poderte seguir en redes sociales, seguir viendo tu carrera, que nos puedas seguir contagiando de esa energía tan bonita, además porque el deporte es salud. ¡Claro! El deporte nos lleva a exaltar a esos atletas que con tanto trabajo y esfuerzo llegan a donde llegan. Entonces, ¿dónde podemos seguirte? @ Poeta, no, este es Poeta Narrador en Instagram, ¿cierto? Sí. Y @poeta7017 en Twitter. En Twitter. ¿Y dónde podemos conseguirlo? Ay, vamos a tener que esperar una segunda edición, ¿sí? Porque se nos agotó por fortuna. Solo tenemos ese ejemplar, lo tuve que pedir prestado porque el mío estaba prestado y ustedes ya recuerdan lo que pasa con los libros prestados. Los libros no se prestan. A mí me lo enseñó mi mamá. Un libro no se presta porque no se lo devuelven, y más cuando es muy bueno. Le pasa esto. Muy bien, muchas gracias. Te manda Duber Castaño un saludo gigante, pues precisamente nuestro coordinador de emisión, y hoy pues fue la persona que nos ayudó
para poderte invitar acá a mi parque, a tu casa. Gracias porque eres un excelente entrevistado y gracias por todo lo que nos transmitiste en ese momento, o sea, hasta los pelitos de punta. No, es fascinante, es fantástico. Yo agradezco mucho estar acá. La sensación que tenía nuestra invitada anterior, también la sentí yo, esa especie así de nervio, pero después de 30 segundos o 3 segundos mejor con ustedes, esto estalla. Así que, por favor, todos los televidentes, sigan, que aquí está la vibración, aquí está la energía. Disfruten. Así es, y con toda esta vibración, con toda esta energía, con esa pasión que nos ha contagiado, Amado, pues a nosotros nos toca irnos a unos mensajitos. Pequeños mensajitos, más y un corte muy cortico, pero que sea Amado entonces que narrando nos mande sus mensajes institucionales. Amigos televidentes, por favor, mi parque, tu casa, los esperan en 3 segunditos, 3 minutos. El tiempo se dilata. Ahora hiciste una ecuación a propósito de los átomos del cemento. Einstein dice que el tiempo es relativo, pero cuando usted tiene pasión, el tiempo deja de existir. Así que quédese con nosotros porque ya volvemos. Muy bien, me encanta. Además, excelente. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y estamos conectados con el celular porque estamos viendo todos los mensajes que a través de las redes sociales nos están escribiendo nuestros televidentes, y por eso los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales personales. El mío es @EstevesManuela. Juanpa, el tuyo. Y el mío es @JuanpaOrtizES. Muy bien. Perfecto. Juanpa, ¿cómo le fue a usted en pandemia haciendo ejercicio? Pailas. Sí, nada, cero. Pailas, cero ejercicio, porque me la pasaba era pensando en actividades, juegos, dinámicas como para realizar en familia y con mis pequeños. Y de ahí es que nació el frasquito de las preguntas poderosas. De las preguntas, ajá. Qué bien. Pues le cuento que pues yo hice muchísimo ejercicio, mucho, porque venía pues de estar en el gimnasio, entonces no quería perder como el ritmo que le traía al ejercicio, pero también descubrí que podía hacer pues muchos ejercicios diferentes y que no necesitaba un espacio tan grande y que podía lograrlo desde casa. Pues le cuento que a través de las redes sociales, pues en pandemia empezaron muchas personas, muchos entrenadores y no entrenadores, a hacer entrenamientos y hacer actividades físicas, invitar a las personas a hacer, pues, a moverse. Pero entonces dijimos, bueno, está bien eso y está muy bien que los profesionales pues motiven a esto con todo el cuidado del mundo, pero también habían unos personajes que no debían hacerlo, pero lo hacía. Cosas que pasan en las redes sociales, y por eso uno tiene la responsabilidad de saber a quién seguir, quién no, quién sí y todo. Y yo me encontré, pues el equipo de Mi Parque, Tu Casa, se encontró a un profesional. Él es Adrián Pérez Flores, es entrenador físico, atleta, pero le cuento que él está en México. En México, y es una persona que a través de las redes sociales ha motivado y tiene unas rutinas excelentes para hacer ejercicio. Ya nos internacionalizamos hoy. Así es. Genial. Nos conectamos a esta hora con Adrián Pérez. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gustazo de verdad tenerlos por acá. Bueno, estar aquí conectados, de verdad que me encanta. Muchas gracias por la invitación y pues aquí de maravilla, poniendo en forma al mundo. Genial, genial esa frase, poniendo en forma al mundo. Y bueno, Adrián, ¿a ti qué te ha motivado como para precisamente empezar a poner a todo el mundo en forma? Así es. Sí, es, digo, ya ves que ahorita con este tema de pandemia, y digo, es creo un tema súper importante el tema de tener un cuerpo sano, precisamente para reforzar inclusive el sistema inmune y pues poder combatir muchísimo mejor las enfermedades. Y creo que muchísima gente ahorita en pandemia se unió a entrenar, a hacer ejercicio. Yo siento que la gente se comenzó a activar más y se preocupó más por su salud ahorita en estos tiempos de pandemia.
Muy bien, Adrián, como lo decía, pues en pandemia yo me activé muchísimo para hacer ejercicio, veía muchas personas haciendo rutinas. ¿Cuáles fueron los errores o cuáles son los errores que ya pudiste identificar de las personas cuando se quedaron? Porque yo fui una que me quedé haciendo ejercicio en casa, pero que muchas lesiones, muchas equivocaciones, porque no tuvieron esa responsabilidad de conocer de parte de un profesional estos entrenamientos. Así es, creo que es bien importante también, o sea, no, porque precisamente hay mucho riesgo de lesión porque no saben quizá cómo entrenar de forma adecuada. O sea, ya de que cerraron los gimnasios y todo eso, pues dices, ahora sí ya no tengo a un instructor que me guíe. Y a veces hacer ejercicio en casa y si no sabes cómo hacer un movimiento, cómo hacer alguna técnica o algo así, o sea, quizás hasta pudiera ser contraproducente, ya que pues, te puedes lesionar. Entonces, no hay que mejor que buscar a un buen entrenador. Y hay muchísimos entrenadores también en línea que te guíe, que te lleve de la mano para entrenar. Y ahora sí que puedes tener prácticamente un coach personal de forma virtual. Muy bien, Adrián, pues hoy precisamente queremos que tú seas nuestro coach, no solo de Manuela y yo, sino también de nuestros televidentes que están ahí pendientes siempre de nuestro programa para enseñarles algo. Entonces, qué rico hoy aprender de ti y de esas rutinas que tú preparas, Adrián. Ok, perfectísimo. Pues mira, les preparé el día de hoy una clase rapidita de 8 minutos. Vamos a hacer un método Tabata, que es un método que en donde tienes que entrenas en 4 minutos. Vamos a hacer 2 circuitos Tabatas, entonces vamos a trabajar 8 minutitos, 2 circuitos de 4 minutos, uno para el cuerpo completo y uno para el trabajo de abdomen. Pero va a estar muy bueno, ya verás que con 8 minutos en casa inclusive puedes entrenar súper bien, ¿ok? ¿Te parece si comenzamos? De ¡perfecto! Una, ¡claro que sí! ¡Arrancamos! Venga, vamos a darle, déjenme pasar mi silla para acá y vamos a darle y ahorita déjenme comenzar, ¿ok? Muy bien, pues vamos a comenzar con la rutina. Van a hacer, como les dije, vamos a hacer el primer circuito, vamos a hacer 4 ejercicios y vamos a repetir 2 veces. 20 segundos de activación por 10 segundos de descanso, ¿ok? Así que prepárense, vamos a comenzar, ¿ok? Comenzamos en 10 segundos. Venga, vamos a comenzar con sentadillas, ¿ok? En 3, en 2, en 1, venga, aquí arriba, abajo, eso es, venga, aquí, subiendo y bajando. Bien, vamos, eso es, vamos, eso es, venga, buen trabajo, dale, muy bien, en 3, en 2, en 1, eso es. Muy bien, relajas aquí 10 segunditos y nos vamos a cambiar a rodillas altas, ¿ok? Venga, en 3, en 2, en 1, venga. Eso. Venga, buen trabajo. Manténlo, subiendo bien las rodillas, es importante subir con fuerza, subiendo y bajando sobre puntas. Bien, vamos. 4, 3, 2. 1, bien. Vámonos a ras de suelo, vámonos con lagartijas. Nos vamos aquí, en 3, en 2, en 1, venga, abajo y arriba. Eso es, baja bien, eso es, buen trabajo. Venga, vamos, eso es, vamos, resístelo, en 3, en 2, en 1, eso es, gran trabajo. Vamos, seguimos. Siguiente ejercicio. Vámonos por burpees. En 2, en 1, venga. Burpees, abajo, subo, exploto. Abajo, subo, exploto. Venga, abajo, súbelo. Bien, vamos, síguelo. Último, eso es. Venga, descansamos 10 segundos y repetimos nuevamente. Eso es, vamos. En 2, en 1, vamos. Abajo, subo. Abajo, subo. Abajo, bajamos bien esa sentadilla. Venga, bájala bien. Eso es.
Bien, buen trabajo. Vamos. 3, 2, 1. Eso es. Vamos a rodillas altas nuevamente. Quiero que explotes. Explota aquí. Venga. En 3, en 2, en 1. Vamos. Eso. Vamos. Manténlo. Mantén aquí tu ritmo. Eso es. Venga. Vamos, vamos, vamos. En 3, en 2, en 1. Eso es. Vamos a push-ups. Vamos a ras de suelo. Comenzamos en 3, en 2, en 1. Venga. Eso es. Aquí estamos trabajando todo el cuerpo. Es una rutina full body donde activamos todo nuestro cuerpo. En 3, en 2, en 1. Eso es. Último ejercicio. Vamos. En 3, en 2, en 1. Vamos. Abajo. Eso. Abajo. Venga, dale. Baja bien y sube. Abajo y sube. Venga. Vamos. Último. Eso es, gran trabajo. Descansamos 30 segundos y vámonos por el trabajo de core. Trabajo de abdomen, ¿ok? Vamos a ras de suelo y de aquí vamos a jalar. Primer ejercicio. Aquí, chécate. Me acuesto, pum. Recuesto, pum. Y exploto. Venga, comenzamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Vamos. Eso. Bien. 1 a 1. Vamos. 20 segundos. Vamos. Eso es. Últimos segundos. En 5. 4, 3, 2, 1. Bien, descansamos 10. Vamos, siguiente ejercicio, arco iris. De aquí, de un lado al otro, ¿ok? Vamos, en 2, en 1. Eso, un lado al otro. De un lado al otro. Eso es, vamos. Aprieta bien tu abdomen. Eso es. Empuja de un lado al otro. Eso es, en 3, en 2, en 1. Eso es, cambiamos. Nos vamos a plancha alta, ¿ok? De aquí nos vamos a plancha alta y mountain climbers. Vamos, prepárense. En 2, en 1, venga. Dale, dale. Eso es. Muy bien. Manténlo, manténlo. Eso es, gran trabajo. Vamos, últimos segundos. Eso es. Siguiente ejercicio. Vámonos por flutter kicks. Aquí es como si hiciéramos tijeras aquí. 1, 1. ¿Ok? En 2, en 1. Vamos. Eso. Empuja, empuja. Muy bien. Hacia arriba. Patea con fuerza hacia arriba. ¿Ok? Vamos. Lleva tus pies bien hacia arriba. Venga, en 3, en 2, en 1. Eso es, repetimos. Mismo circuito, última ronda. Vamos. En 4, 3, 2, 1, 1 a 1. Eso es, vamos. Díselo. Venga, vamos. Eso es, vamos. 5, 4, 3, 2, eso es. Último, nos vamos aquí. Vamos, vamos. Últimos 2, 3 que diga. Vamos. 3, en 2, en 1. Segundos. Vamos, no se rindan. De un lado al otro. De un lado al otro. Vamos, 10 segundos. Si te cuesta trabajo, aquí. Y aquí. Y aquí.
Vamos. Cambiamos a mountain climbers. Dale. En tres, en dos, en uno. Aquí. Empuja, empuja. Eso es. Bien, bien. Va. Mantén el ritmo. Manténlo, manténlo. Aprieta tu core. Vamos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Último ejercicio. Aquí. Recuerda cómo vamos. Uno a uno. Ok. En tres, en dos, en uno. Eso es. Venga. Vamos. Eso es. Bien. Bien trabajado. Vamos. Sube bien esas piernas. Velas bien. Vamos. Eso es. En cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Pues hemos terminado. ¡Qué excelente rutina! Adrián, o sea, felicitaciones. De solo verla, yo ya quedé impactado. Vea, Adrián, nos tenías acá todos súper concentrados viéndote toda la rutina de ejercicio y le decía a Juanpa como que él tiene una rutina de 30 minutos que tú, o sea, si no tienes suficiente tiempo, solo tienes los 30 minutos, créanme, porque yo ya lo intenté, yo ya lo hice, es el tiempo suficiente para que este hombre lo lleve a uno con las pulsaciones muy arriba y uno se sienta que realmente hizo la actividad física. ¿Qué significa Tabata y quiénes pueden practicar este ejercicio? Porque es una técnica muy, 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 muy buena que nos sirve para aquellas personas que no cuentan con mucho tiempo y necesitan hacer el ejercicio de alguna forma y no perder ese hábito o la rutina que ya llevan. Claro, mira, aquí es importante, aquí también cuidar mucho la técnica y como dices, para la gente quizá que va iniciando, quizá esta pudiera ser una rutina un poquito más complicada. Pero uno puede ir haciendo adaptaciones y todo para adaptarlo a su condición física. Porque tampoco se trata de querer empezar del sedentarismo y ¡pum! Explotar a rutinas bien explosivas o muy intensas. Hay que ir de poco a poco, poco a poco. Inclusive los principiantes comenzar quizá caminando, saliendo a trotar, empezando a coger esa condición aeróbica. Para ir mejorando poco a poco y así ya puedan ingresar a rutinas quizá un poquito más complejas. Pero por eso, como les decíamos hace rato, es bien importante ir viendo bien la técnica, que vayas bien guiado y todo eso, porque si no, puedes tener por ahí algún riesgo de lesión. Muy bien, Adrián, ese mensaje, ese consejo, ese algo que tú nos puedes dejar en estos cortos minutos que nos quedan, que tú nos puedas compartir desde tu mundo, desde tu experiencia, desde lo vivido, ¿cuál sería ese? Pues mira, que hay que mantenernos activos. Yo creo que es bien importante la salud porque nuestro cuerpo es nuestro templo y creo que tenemos que también alimentarnos a nosotros mismos. Debes de tener un tiempo para ti porque desperdiciamos muchísimo tiempo a veces, aunque no lo creamos, en redes sociales, viendo televisión o viendo haciendo actividades que quizás no nos llenan a nosotros. Y como lo demostramos ahorita, o sea, con 8 minutos, o sea, quizá puedes hacer un poquito más, 20, 30 minutos que tengas, que te dediques a ti mismo, es suficiente para que puedas mantener una mejor vida, porque la vida se vive mejor con un cuerpo sano. Me encanta. Adrián, ¿cuáles son tus redes sociales? Invítalos para que te sigan y obviamente se conecten con la actividad física y con esa transformación que tú quieres hacer a través de la actividad física. Claro, mira, en Instagram y en Facebook me encuentran como AdriánFit15 y en YouTube como AdriánFit. Ahí en YouTube tenemos más de 500 rutinas ya colgadas en el canal que puedes hacer y tenemos para todos los niveles, desde principiantes, super básicos, intermedios o avanzados. En Instagram ahí quizás subo más posteos como consejos de nutrición, de entrenamiento y sí, todo eso. Y en Facebook también hay combinación entre rutinas y consejos también como de alimentación y nutrición.
Bueno, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por permitirnos conectarnos, por, mejor dicho, compartir esta rutina que para mí, de solo verla, yo ya quedé como de alto impacto, como que, uy, vamos a hacer ejercicio este fin de semana. Pues. Muy bien, Adrián, bienvenido, muchas gracias por estar conectado. Bienvenido acá a Colombia, bienvenido a Medellín y, por supuesto, a Telemedellín, a Mi Parque, Tu Casa, para que compartas con nosotros, por favor, pégate el viajecito, la rodadita, para que estés acá con nosotros. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos próximamente en otra rutina más. Así ok, será. Perfecto. Chao, 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 muchas gracias. Muy bien. ¿Qué pensaría Manu Buda? ¿Sí? ¿Qué? Si viera Buda, ah, Buda, nuestro tercer presentador, sí, ese que anda por aquí chiquitín con la zanahoria en la boca, ¿qué pensaría Buda, sí, si ve la siguiente nota que vamos a poner de Pastelidoc? Creo que sería muy feliz de conocer una pastelería que está pensada solo para los peludos. Imagínate, un emprendimiento que les mostramos, un hecho en Medellín, compra local aquí en Mi Parque, Tu Casa. Soy Jonathan Ortiz León, soy un emprendedor. Mi emprendimiento se llama La Pastelidoc. Es una empresa en donde creemos ciegamente en celebrar cada día la vida de los peludos. Lo mejor de nuestros productos es que son, pues, además de aptos, contamos con ingredientes totalmente funcionales. Estar con mi esposa creo yo que es una gran ventaja. Indiscutiblemente ganamos un tema de confianza, de apoyo sobre todo, porque pues cualquier idea pues que tengo en mente, ella siempre pues me ayuda a perfeccionarla. Comenzó porque el perrito de nosotros iba a cumplir años, empezamos pues como a mirar cositas y realmente pues ya le habíamos celebrado en años anteriores, entonces no, hagamos algo chévere, creémonos algo chévere. Entonces bueno, lo hicimos, le encantó, cuando un día me va diciendo pues que hagámosle, que saquemos una marca de eso y eso me quedó sonando, yo estaba terminando la maestría, le estaba trabajando la estabilidad y uno es como no, pues de verdad qué susto. Y empezamos, lo hicimos de a poquito y eso se empezó a crecer. Y ya, entonces dijimos, vámonos, vámonos con toda, metámosle toda la ficha y pues fue súper bacano. Creámosle la idea, creamos en nosotros, creemos un producto del que nos sintamos orgullosos, que sea súper bacano. Eso fue lo más motivador. Nosotros empezamos con algo muy pequeño, una tortica sin conservantes, sin colorantes, tal cual. Y eran, no tienen gorritos, no tienen cupcakes, no tienen... Y empezamos a crecer por ellos y para ellos. De verdad, nos encanta pues celebrar con las familias, con los peludos. Y esto fue lo que potenció toda la idea. Yo le quiero decir a las personas, primero, que crean en sus ideas, porque es que cuando ustedes creen en sus ideas, van a trabajar en lo que más les gusta. Y si ustedes trabajan en lo que más les gusta, no cabe duda que van a ser los mejores. Crean. Lo segundo es la perseverancia, siempre, siempre perseverar, tenerlo presente, vivir por eso, soñarlo, respirarlo todo el tiempo. Entonces, esto es como la idea y lo que les queremos compartir. Pueden encontrarnos a través de nuestro sitio web www.lapastelidoc.com. También estamos en redes sociales, Instagram, Facebook como @lapastelidoc y en el WhatsApp en el 320-832-3608. Estaremos súper atentos para atenderlos con todo el amor del mundo y bueno, ahí los esperamos. Esto es Hecho en Medellín, porque en Telemedellín aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y
seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Llegó el momento de cocinar y cocinar un plato que sea saludable, una comida que sea fit. ¿Ha escuchado usted que siempre hablan de eso? Es que hay que comer fit, pero ¿de qué se trata comer fit? ¿Cómo así es diferente a lo que yo como en la casa? Hoy vamos a descubrir eso con una super invitada, una chef, pero antes quiero saludar a mi hermanita que me está viendo hasta ahora. Está ella en Estados Unidos, así que... Reina, hermosa, te quiero, Paola, besos y abrazos para ti, me haces muchísima falta. Ay, no, ¿cómo así voy a llorar? No, sí, no, no puedo llorar hasta ahora. ¿Qué no, pero llore, ¿por qué voy a llorar? Sí, voy a cocinar. Pero es no, que es señor, la alegría, la emoción de estar en familia, de ver cómo la televisión nos conecta. Y a mi sobrino, no, una cosa impresionante, pero que sea la oportunidad de también aprovechar la televisión para mandar ese saludito. Así a ustedes es. También los invitamos a que nos llamen 604-268-6030, la línea telefónica de Mi Parque, Tu Casa, y nos vamos con Joana Restrepo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Contenta? Feliz ¿Lista de estar para acá. Cocinar? Claro que sí. Bueno, vamos a cocinar, Juanpa. Así es, pero defíname, pero... porque es que yo no sé qué es comer fit. No, no, no tienes ni idea. No tengo ni idea. Listo, vamos comer a contarle. Fit es lo más sencillo del mundo. Es comer los alimentos básicos, los que todos conocemos. Simplemente es hacer un balance entre todos los macronutrientes. No es comer caro, no es comer un plato extraño, es lo más sencillo y lo que conseguimos en la esquina, en el fruver, en el supermercado. Joana, lo que pasa es que él no sabe qué son los macronutrientes. Ah, bueno, los macronutrientes... ¿Macro qué? Nutrientes. Son el balance. Entonces, vamos a empezar con la proteína, que es, digamos, lo más importante. No es lo único, pero lo más importante del plato, que es el pollo, el pescado y todos sus derivados. Los vegetales, que pues, como acá vemos, tenemos una variedad infinita, que son los que, entre comillas, nos generan saciedad en el plato. Y los carbohidratos, que son los que encontramos más restringidos, como el arroz, el plátano, la papa. Muy bien, Joana. Pues ya llega la hora del almuerzo y ya queremos saber qué tenemos aquí para preparar. Bueno, acá tenemos un pollo, pechuga de pollo, porque el pollo pues es la proteína más versátil, podemos encontrar en este infinidades de recetas y aparte es la más económica. Entonces, okay, por eso le traemos pues como tal la pechuga de pollo. Pechuguita listo, de pollo. Vamos con los ingredientes. Pechuga de pollo, el primero, muy pechuga bien. Pechuga de pollo y lo vamos a sazonar con especias naturales, acá tenemos sal, pimienta. Tenemos paprika, la paprika es el que nos va a dar ese color doradito del pollo que lo hace visualmente más atractivo. Okay. Acá tenemos cebolla y ajo en polvo. Adicional, los vegetales, que pues los vegetales es el tesoro gastronómico que nos va a brindar, mejor dicho, ese sabor. Tenemos la cebolla morada, sí, la tenemos ya todos picaditos por temas del tiempo. Cebolla morada por este lado. Sí, acá tenemos el pimentón. A ver, por acá pimentón. El pimentón. Bien trozadito, todo bien partidito. Sí, la gente acostumbra a quitarle la piel al pimentón. ¿Por qué? No es dañino, simplemente que en el proceso digestivo es más demorado, entonces genera como tal, digamos, molestias, pero no es malo. Listo, muy ¿qué bien. Más tenemos? Tenemos acá champiñones. Sí, ya champiñones. Están rebanados. Y acá tenemos el zucchini. Listo, zucchini. Por último, tenemos la espinaca. Hojitas de espinaca. ¿Esa espinaca cuál es? ¿Espinaca qué? Es tierna. Me gusta más trabajar con la espinaca tierna porque no es tan invasiva. Ok, perfecto. Entonces, listo. A ver, voy a separar eso por acá. Y el aguacatico, que no puede faltar. Que no falte. Eso, quítalo. Lo quitamos, lo retiramos. Eso, para que se pueda ver el... Listo. Eso. La preparación que vamos a hacer es muy sencilla. Vamos a trocear la pechuga de pollo. ¿Eso sería un plato para una persona? Sí, es una porción. Acá tenemos 150 gramos de pechuga de pollo. Perfecto. No es nada del otro mundo, es buscar ideas y opciones para que no se aburra siempre el mismo filete, para que sea algo pues variado día a día. Muy bien, tenemos llamada hasta ahora, doña Piedad, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya me estaba haciendo tanta falta. Manuela, ¿cómo está? Muy feliz de escucharte. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? Hoy viernes amaneció un poco lluvioso, pero ya pues salió Jaramillo con toda. Sí, señora, ya salió Jaramillo y aquí estoy feliz de escuchándolas y viéndolas.
Viendo esta receta, prácticamente yo estoy haciendo casi el mismo almuerzo. María! ¿Sí? Vea qué coincidencia, cuéntenos, vea. ¿Usted qué le está poniendo al suyo? Al mío le estoy poniendo pimentón, zanahoria, brócoli, coliflor. Hoy no le hice con pechuga, sino con pedacitos de trozo de carne de cerdo. ¡Uy, qué delicia, eso, por Dios! La cebolla, el pimentón, todo esto se lo puse hoy. ¿Vio? Usted está comiendo fit. ¿Y usted sabía que estaba comiendo fit? Sí, señora, eso es mandado y recetado por médico ya. Ah, no, pero vea que sí se puede. Si uno le pone el propósito de cocinar en casa y comer saludable, pues precisamente se puede hacer una piedad. Un besito y un abrazo, señora, gigante. Manuela, te hago una preguntita, señora, antes de que se te vaya. Cuénteme. Sí, señora, la escucho. Ve, lo que pasa es que mi hermana se ganó el anzuelo y no le han llamado para ir a reclamar. ¿Cuándo lo puede ir a reclamar? ¿Cómo así? La hemos estado llamando nada más con Vanessa. Estábamos hablando eso esta mañana, que estaba el anzuelo ahí en la recepción del Canal Parque. Cuando quiera que se pegue la pasadita, si no, déjeme el número ahí, pero que se venga de una vez por acá para que lo reclame, que ahí está en la recepción, que Verónica se lo entrega. ¿Listo? Sí. Y no puede, ella puedo reclamárselo yo. Pues claro. Claro que bueno, sí. Bueno, señora. Listo. Y hágalo. Dios te pague, pues, un feliz día. Dios te pague. Gracias, pedacita. Chao. Chao. Y reclámelo rápido para que no digan que teníamos un anturio, pero se me murió. Ay, no, Juan Pablo, se va a seguir. Perdón, perdón. Yo me disculpo. ¿Aquí qué fue lo que hicimos? Continuamos. Acá troceamos la pechuga de pollo, la sazonamos con las especias naturales, sal, pimienta, ajo y la paprika, que es el que nos va a dar ese color doradito. Mezclaste absolutamente todo. Ven, yo lo muestro por acá. Aquí ya lo tenemos. Listo. La mezcla de, otra vez, paprika. Paprika, sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo. Listo, perfecto, no necesita nada más. Bueno, delicioso. Acá vamos a ponerle un toque. Sí. Esto es salsa barbecue baja en calorías que se encuentra en cualquier supermercado, en cualquier línea saludable. Esto pues para darle ese toque jugosito a la pechuga de pollo. Entonces, no nos va a alterar mucho las calorías. Ahorita nos comentabas de que pues no es, los alimentos no son malos. Lo malo es lo que hacemos con ello, qué le aplicamos, cuáles son sus preparaciones. En este caso, pues estamos utilizando especias naturales y el toquecito de salsa que no nos va a alterar mucho las calorías. Perfecto. ¿Y aquí qué le pusiste al sartén? Tiene una cucharadita de aceite de oliva. Listo, perfecto. Ya está calientico. Saludable. Ya está calientico. Exacto. A mí me encanta ese sonido. El... Total. Eso es como música para mis oídos. Acá buscamos que el pollo quede con muy buena cocción, por todos los lados doraditos. Vamos a esperar un momentico para empezar a aplicar todos los vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales no pueden tener un tiempo de cocción muy largo, porque así perderían pues sus propiedades. Pues Joana, mientras esperamos, toma una de las preguntas poderosas y respondamos a ver qué apareció. Vamos a ver qué te va. ¿Qué te dice tu pregunta? ¿Cuál sería el nombre más feo que le pondrías a un hijo? ¿El nombre más feo que le pondrías a un hijo? Joana, si lo tuvieras. Yo le tengo uno, por si algo. Bueno, pues espero no ofender a nadie, pero los nombres como de abuelo no me gustaría para mi hijo. Tipo Albeiro, Álvaro. Duvernay. Odilio. Duvernay, así. Esos no serían esos nombres para ti. No. Me gustaría sacar otra. Diferente. Muy bien, ¿y Manu se le mide otra? Sí, a ver, por acá. Manu. Esta, sí, de una. Lo que quieras. ¿Qué dice? No la piense. A ver. Si te llegara a arrestar la policía, ¿cuál creería tu familia que es el motivo? ¿Cuál creería tu familia que es el motivo por el que te arrestaron? Por pelear, por alegarle. Por faltarle respeto a la autoridad. Por faltarle respeto a la autoridad, pero no, pues más por alegarle. Que seguro no que por alguna injusticia yo voy a estar alegando y me van a decir, niña, usted le está faltando el respeto a la autoridad, vamos para el calabozo. Y yo vea, y sigue alegando, y sigue alegando. Muy bien, esas son las preguntas poderosas mientras hacíamos tiempo aquí para la cocción del pollo. Y a mí me maravilla el color que ha tomado. O sea, a mí siempre me queda el pollo carapalia, como lo llamamos en la casa. Y se vuelve, ese es el vuelve aburridor. Sí. Pollo, otra vez. No. Pero yo creo que así como se ve de color, debe ser el sabor. Exacto. Esa es la variedad que debemos buscar. A mí, por ejemplo, la paprika nunca me falta para el pollo, sea la presa que sea, porque nos da visualmente como ese atractivo.
lo que tú dices, la pechuga blanca, el filetico de siempre, aburre. En cambio, ver variedad en, digamos, la pechuga desmechada, troceadita o la porción entera, esto visualmente nos ayuda a llevar las comidas saludables. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablabas que los vegetales nos daban como esa sensación de saciedad. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los que, no sé si nos puede recomendar unos que nos den más que otros? Porque llega un momento en que uno dice, listo, estoy comiendo proteína, los vegetales y todo, pero al ratico otra vez tengo hambre. ¿Por qué me pasa eso? Y ahí es cuando vamos y pecamos. Bueno, realmente el motivo de la saciedad es porque los nutricionistas nos permiten comer, digamos, libre. Porque no tienen ese aporte calórico tan elevado, especialmente los verdes, digamos, las espinacas, la lechuga. Entonces, este puedes, digamos, ponerlo en abundancia en el plato, vas a comer más y es lo que te permite tener más saciedad. Listo, perfecto. Escuchó Juan Pablo para que cuando esté cocinando entienda eso. Claro que ¿cuáles sí. son los vegetales que a ti más te gustan en todas esas preparaciones fit? Bueno, en comida fit nosotros... nos acomodamos a los gustos del cliente. Sabemos que la cebolla no le gusta a todo mundo. Entonces, si contrataste el plan con nosotros, lo primero que hacemos es consultarte si te gusta o qué alimentos no te gustan para nosotros saber cuál no prepararte. En este caso, pues, a mi gusto, el pimentón y la cebolla son los que elevan y potencializan el sabor de todos los alimentos, especialmente las proteínas. Pero nosotros nos acomodamos completamente a los gustos, preferencias y restricciones de cada persona. Joana, ¿yo cómo sé que el pollo ya está listico como para echarle las... Bueno, acá vemos el dorado que ya ha tomado. Sí. Acá, por ejemplo, vemos que este pedacito está un poquito crudo. Hay que darle vueltica. Exacto. Entonces, pues, es por el tono que va tomando el pollo. Ya en este punto podemos empezar a agregar los vegetales. Incorporamos primero la cebolla porque es el vegetal más fuerte, entonces para que se empiece a caramelizar y pues nos vaya integrando los nos sabores. Queda esa parte agria pues de la cebolla. Exacto. Listo. Genial. Para quien no ha podido con la cebolla, un tip especial es, lo puedes trocear de la manera en que quieras, lo pones en agua 5, 10 minuticos antes de prepararlo y eso le quita como ese toque que deja el amargor de la cebolla. Listo, vamos con el siguiente, tenemos 5 minutos para tener esta receta. Listo. Y luego manos arriba y será juzgada por los comensales. Muy bien. Por los jueces. Pero es que soy jueces y no, todo nos gusta. Exacto. Todo nos gusta. Bueno, muy bien, champiñones, pimentón, cebolla roja, cebolla morada y el zucchini me parece delicioso y además porque veo zucchini verde y amarillo. Delicioso. La variedad del color hay que comer de... Ay, no, no me gusta. A ver, yo te voy ayudando aquí, soy tu ayudante. Me encanta el rojo del plato. Sí. O sea, me encanta ese rojo que le está dando el pimentón, como el pollito se doró, también es como entre esa paprika y las cositas. Y ahora para resaltar, miren la espinaca. La espinaca siempre va a ir al final de la preparación. Como vemos es una hojita, no necesita mucho tiempo de cocción. ¿También la vas a poner acá? Sí, los vegetales que se pasan de cocción pierden sus propiedades, por eso es el final, toque final. Primero vamos a preparar en este caso la pechuga y finalizamos con el toque de los vegetales. Perfecto, vamos con eso. Ya vemos que la cebolla está tomando un tono transparente, eso quiere decir que ya llegó a su punto. Los demás vegetales... con un toquecito de calor es suficiente. Listo. Vea, yo pensé que iba a dejar la espinaca por fuera fresca. Y vamos a emplatar en este momento. Claro que sí. Falta el zucchini. ¿O el zucchini va por aparte, no va en la olla? Pues el zucchini no necesita tanta cocción. Ustedes conocen la textura del zucchini. Sí. Realmente cuando se cocina muchísimo se pone algo esponjoso. Entonces... lo necesitamos es crujiente. Ahí sí, vamos a emplatar que me quiero que todos vean el resultado. Bueno, acá tenemos unas lechugas crespas, ya están lavadas y desinfectadas. Es simplemente por efectos de emplatar, como te digo, puede generar saciedad porque puedes poner el volumen que quieras. Perfecto. No me vas a dejar el señor aguacate a un lado, que ese es fundamental. El estrecho. Listo.
Bueno, esto es una porción personal. Sí. No, 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 qué delicia. Acá ya podemos identificar el olor. ¿Sabe qué? Usted muchas veces está complicándose la vida porque no sabe qué cocinar de noche. Vea qué buena receta. Saludable, rica, llena de nutrientes y con mucho color y sabor. Y ese es el resultado que estamos viendo. ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos ver más recetas como estas? Por favor, el aguacatico. Bueno, en Instagram como @comidafitadomiciliomedellin. En WhatsApp 313-734-1498. Perfecto, y ahí tenemos el toque secreto para mí, que es el aguacate, el señor aguacate, que da esas grasas saludables. Qué rico poderlo tener. Y voilà, ¿cierto? ¿Quedó listo? Acá tenemos. Muy bien, Giovanna, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante, gracias por presentarnos ese plato. Lo voy a correr por acá, tan saludable que hoy podemos disfrutarlo y sencillo y económico como nos mostró. Un abrazo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a que nos sigan. Así es, entonces, ¿dónde los pueden seguir? En Instagram, @comidafitadomiciliomedellin y WhatsApp 313-734-1498. Perfecto, te voy a enseñar algo. Cuando yo diga por Telemedellín, aquí te ves, vas a hacer así, aquí te ves. ¿Listo? Listo. ¿Concentrada? Sí. ¿Lista? Sí. ¿Preparada? Porque después de ese plato, pues, más preparada no se puede. Listo. Muy bien, televidentes, a ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros esta semana en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que la próxima tendremos mucho más invitados, más aprendizajes y muchos profesionales que nos entregarán muchas herramientas. Juanpa. Así es, nos vemos entonces de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves.